Qué rico. Hola, hola.
Hola chicos, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, bro. Hola, hola. Buenas noches, profesor. Hola, soy... Ya, vamos a esperar que... Buenas noches, profesor. Gracias, hija, hola, buenas noches, buenas noches. Ya. Profe, buenas noches. Por fin, por fin. Vamos a continuar nuestras clases. Ya. A ver, chicos, estábamos en probabilidades. Abriremos a ver el material. Habíamos hecho de una moneda, ¿no? Hasta una moneda llegamos, ¿de acuerdo? Ya. Ya. Veamos a ver una moneda. Una moneda. No hay de una moneda, qué raro. Ya. Listo. Ya nos habíamos quedado en la parte exacta de los datos, ¿no? Por ejemplo, esto. Ya presentaremos nuestro modelito, ¿ya? Mira. Si se arrojan 5 monedas... La fórmula es 2 a la quinta. ¿Cuánto es 2 a la quinta? Es 2 a la quinta. 32, ¿no? 32. Mira, a ver. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 3 sellos y 2 caras? Acá ya te están dando exacto. 3 sellos y 2 caras. Entonces, permutación con repetición. 5 tiradas. 3 de sello. Y 2 de cara. Menor a 5, 4, 3, con 3 se va, 20 entre 2, 10. Este 10 va arriba y este 32 va abajo. Mitad, mitad, 5, 16 avos. Y 5, 16 avos es 0,3125. La alternativa sería la letra B. B. Ahí está. Listo. Mira qué manera tan sencilla. Entonces, eso es cuando es exacto. Bien exacto. ¿Ya? A ver sus audios. ¿Por qué hago permutación con repetición? Porque las caras se repiten, pero cuando tú lanzas una moneda, automáticamente en un cuaderno apuntas, ¿no? ¿Qué cayó? Cara. ¿Qué cayó? Sello. Entonces voy a plasmar lo que cae, ¿de acuerdo? Captúralo. Capturan cada uno ya. Cada uno tiene defenderse ya. No estés... No dependes de nadie, depende de ti solo. Ya. ¿Listo, chicos? Rápido, rápido, porque hoy yo tengo que trabajar bastante. Vamos, bastantes cosas tenemos que hacer hoy día. Ya. Hoy vamos a tener puro RM nada más. Ya, ayer han tenido puro RV, ¿no? Hoy puro RM, ¿de acuerdo? ¿Listo? Sí, profesor. Bacán. Sí, profesor. Bacán, bacán, bacán. Ya. Vamos a continuar mostrando más de este caso, ¿de acuerdo? Ya, vamos ahora en el dado. La presencia de un dado primero, ¿ya? La presencia de un dado. Ya. Listo.
dado. El dado, su fórmula es, vamos a ponerlo ahí, así bonito. Vamos a ver, a ver. Ya. ¿Qué va a tener el dado? Seis resultados, ¿no? ¿Qué resultados? Combinados. Dos, seis resultados. Ya, y acá del 1 a 6. Un dado, este resulte 3. El 3 hay una sola vez. Y el 6 hay una sola vez. La palabra O. O es suma. ¿Qué es O? Suma. Entonces, de 6 datos, acá, ya vea. Acá coloco así. De 6 datos, ¿cuántos están? Solo uno. De 6, solo uno. Entonces saldría 2/6. Simplifica. 2/6, simplifica. ¿Cuánto saldría? Chicos, 1/3. Ese es un dado. Que sale 1/3. ¿Ya? Entonces, un dado no es reto. El reto es cuando de repente ya empiezan a complicarte la vida, ¿no? A ver, una yapita, por ejemplo, vamos a poner que sea un número primo. Que sea primo. Que sea un número primo. El dado tiene 6 resultados. Ya, pregunto, ¿quién es primo? 2, 3, 5. 2, 3 y 5. Un medio, profe, un medio. Claro, ¿cuál es la probabilidad? 3 de 6. 3 de 6. Un medio. Algunos me han dicho, el profesor, el 1. ¿El 1 es primo? No. Nah. No es primo ni compuesto. ¿Ve? Cuando es un dado, es recontra papaya. Si un dado no puedes, ya fuiste, ya fuiste. Profe. Sí, háblalo. Profe, pero ahí, ¿cómo se llama? ¿Tú por qué, cómo se llama? 2 veces la aumento, o sea... Número de probabilidades sobre el número total. O sea, ¿por qué 2 veces cuando sean los sumas? Es que la palabra O es separado. O es hablar de suma, cada uno de su caso. Saco un 3 en un dado, para obtener 3 habría un 6. Saco un 6, para obtener un 6 es un 6. Y la palabra O lo avala, lo suma. Si es, ahí sí multiplicas. La palabra ahí multiplica el dato. Ya. Ya, capturaste, ¿no? Ahora vamos a hacer con 2 dados. Porque con 1 es sencillo, ¿no? Sencillo. Práctico. Fácil. Ya. Listo. No se entró. ¿Qué haces? No se escucha. ¿Con qué nombre usted? Ya, seguimos. ¿Ya no, chicos? ¿Salgo?
Ya. Habla. Espera, profe. Ya captura. Un dado. Gracias, profesor. Ese es un dadito. Un dado, no hay mucho reto. No hay mucha emoción. A ver otro. Y si pongo esto, ¿qué sería? A ver, chicos, al ojo. Al ojo, al ojo, al ojo. ¿Un número par o un número primo? No te olvides, ¿eh? ¿Qué es palabra O? ¿Qué es O? Suma. ¿Qué saldría? ¿Nadie me dice cuánto saldría? Un tercio. Tercio, dice compañero, vamos a verlo. Mira, ¿qué pasó? No hay clave. Se han fumado, ¿eh? Profe, sí, no había clave. No había clave. Sí, era 5. Para ser par, 2, 4, 6. Entonces, 3 sextos. Para ser impar, primo. ¿Qué necesito para primo? El 2, 3, 5. 3 sextos. Pero acá dice la palabra O. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par o un número primo al lanzar un dado? Entonces está hablando de unión. Ahí ya usas fórmula. Para la unión es la suma de cada probabilidad menos la probabilidad de la intersección. ¿Cuál es la intersección entre estos dos? El 2. El 2 es su intersección, un sexto. Ya, el anterior no había nada en común. El 3 aparte, el 6 aparte, no dice múltiplo de 3. Acá sí. 2, 4, 6, 2, 3, 5. Entonces el 2 se repite. Si hay ya una intersección, usas fórmula. Probabilidad del primero más probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección. La probabilidad del primero, 3 sextos. La probabilidad del segundo, 3 sextos. Y la probabilidad de la intersección es 2. Y ese 2 representa un sexto. Ya. Al restar quedaría 5 sextos. No hay clave acá. Bueno, ahí el tipeo falla. En la D debería ser. Pero profe, bueno. ¿Y cómo yo sé que hay una intersección? Captas bien, el 2. El 2. El 2 es una intersección. ¿Cuándo se repiten, profe? Claro. A ti te pide primero esto. Paro. Luego te pide primo. Entonces, en estos dos se repite el 2. Solo si se repite los restos. Porque la O, ¿qué es suma? O es suma. Si no hubiera sido intersección, normal hubiera hecho 6 sextos. Pero acá el 2 se repite. Y el 2 también es una intersección, entonces se les resta. Ya, entonces son cositas que debes saber, son cosas pequeñas, pero que no te muestran en un examen. ¿Ya capturaste? Ya mira, estoy terminando, ya un dado no es complicado. Pero hay cositas que vienen así escondiditos. Pero tienes que saber. Habla, habla. Pasamos al siguiente, mi querido alumnito. Sí, profe. Ya. Sí, profe, vamos. Seguimos, sí. Ahora ya basta ya. Dos dados. ¿Sí? Y a un dado hemos mostrado dos cosas. ¿Sí? Hoy en la mañana iba a ser a las 11, pero a veces la esposa lleva el control, ¿no? Llévame, quiero hacer mis compras. Y cuando compro una mujer, ay, ay, ay. No me gusta esto, cámbialo, trae otro. Oh.
tiene una paciencia. Veneca. No, aún sea Veneca. Hay que darle tiempo también, pero. Pisao. Ya. No. Hay que darle tiempo. Otro nicho eres, profe. Otro nicho. No. Ya. Vamos a ver así, ve. No, la esposa, hay que darle tiempo. La espesa es la espesa. Ya, chicos. Dos dados. Si lo tiene chiquito, como este, el 8, ¿qué números dan sumado 8? Mentalmente lo puedes hacer, ¿eh? No hay necesidad. Sale la B, propio logo, la B. La B. Ya. Ahorita vamos a ver si sale. Esta está bien. ¿Sabes por qué? Porque el 8 es 6 y 2. ¿Qué más es 8? 5 y 3, 4. Esto es empezar en tu mente. 6 y 2, 2 y 6, 5, 3, 3, 5, 4, 4. Eso en tu mente, ¿eh? En tu mente tienes que hacer esto. Entonces tú dices, pero ya, como son dos dados, en un dado va a haber 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el otro dado va a haber 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿quién da 8? El 6, 2, 2, 6, 5, 3, 3, 5, 4, 4. Entonces acá está apareciendo eso. Y eso tienes que hacer mentalmente porque lo tienen chiquito. Pero algunos optan también por hacerlo grandazo, ¿no? Profe, a mí me gustan las cosas grandes. Dicen, bueno, ¿te gusta? Si te gusta, normal, ¿no? Normal. Ahí está, un costadito, ¿eh? Ahí está. Lo puedes hacer así. ¿Ve? Y ya está. Entonces esto lo vamos a trasladar acá. Ahí está. Entonces yo pregunto. Si lanzo el primer dado, esto en eje de coordenada, abscisa y ordenado. ¿Sí o no? Entonces acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y voy fusionando. Voy fusionando, ¿ya? Hay que colocar bonito, ¿no? Ya. Eso sobre todo es cuando te dan datos ya un poquito complicados, ¿no? Pues si no, al ojo, así como lo estamos haciendo, al ojo nomás. Pues. Bueno, acá la mezclano 1, acá mismo, 1, 2, 3, 4, 5, y 6, ¿ya? Entonces, 1 y 1, 1,1. 1 y 2, 1 y 3, 1 y 4, 1 y 5, 1 y 6. Primero empieza acá. Aquí, ¿cómo está haciendo esto? Bueno, lo ha hecho a su manera, ¿no? Este cuadrito lo ha hecho a su manera. Pero lo que nosotros debemos saber es, ¿quiénes suman 8? Estos. 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5. ¿Cuántos hay? 5. ¿Y acá cuántos hay? 5. Mentalmente lo hemos hecho más rápido. Pero no siempre se va a hacer mentalmente, como ahorita te voy a mencionar. Entonces, la respuesta saldría 5. Como son dos dados, la fórmula es 5 de 6 al cuadrado. ¿Cuánto es 6 al cuadrado? 36. La respuesta saldría 5/36. Ya dije, no siempre se hace mentalmente.
Aquí, bueno, porque es chiquito, ¿no? El 8. Copia, copia. Este es ya con dos dados. Luego buscaremos con tres dados. Luego naipes. Luego aplicación con el análisis combinatorio. Y ahí estamos entrando a otro tema ya. ¿Alguien tiene el prospecto? Después de análisis combinatorio, ¿qué sigue? Creo que es fracciones. Regla de tres y porcentaje. A ver, ¿alguien está siguiendo el temario o no? Fracciones, sí, profe. Fracciones, ¿no? Fracciones, ya. Listo. Estamos haciendo nosotros paso por paso en este. Borra, ¿no? ¿Borro? Sí, profesor. Ya. Ahora, algo que lo tenga chiquito, a ver. ¿Y si te pido que no sea 8? ¿Qué pasaría si en un dado yo te pido que no sea 8? Cuando te pide que no sea 8, tú haz contrario. Primero haz que sea 8. Como era 5 sextos, ¿se acuerdan del anterior? Era 5 36avos. Solo colocas uno delante, ¿ya? O sea, si te pide acá. Bueno, acá cuando te pide no sea 8, a ver acá, un costadito. No sea 8. Prolear. Que no sume 8. ¿Qué voy a hacer? Simplemente voy a hacer su contrario. Probabilidad, complemento, va a ser igual a 1 menos el que fue 8. ¿Quién fue 8? 5/36. Opera 36 menos 5. 31/36. 31/36. Listo, Entonces es fácil es hacer que no sea 8. 31/36. Ese es si un caso tú has hecho. Pero si no has hecho, ¿qué haces, por ejemplo? ¿Ya capturaste con todo esto? Probabilidad que no sume 8. ¿Sí? ¿Capturaste y enviaste? Abren, envíen al grupo. ¿Quién es ese que dice que no estoy en clases? No se puede enviar, profesor. Algún salvaje ahí ha puesto no estoy en clases. Payaso. Y acá está bien. Primero hago que sea 8. Son 5. Pero como hay 36 menos 5, 31, 36. Abre. ¿Cuál te conviene? El otro más rápido. Otro más rápido. Ese es cuando no sea 8, ¿ya? Ya te he hecho por dos versiones, ¿ah? ¿Eh? Uno negando. ¿Ya? Ya. Vamos por otro. Ya no, pequeñitos. Entonces, mira, dos formas cómo se hace. Con el complemento o si no, restando a la parte superior. ¿Ya? Seguimos. Ya, acá, por ejemplo. Para esta versión, si es necesario que yo haga mi pequeña tabla. O sea, si es pequeño, tú sabes que no se hace tabla, solamente mentalmente. A ver, bonito mentalmente. ¿Eh? ¿Cuándo viene ya? Cuando no se usa eso. Ya, a ver, un ejemplito, un ratito. Vamos a buscar otro material.
para completar esa información. Tú sabes que en las noches nosotros hacemos diferentes modelos y esos modelos nos permiten visualizar con mayor detenimiento a un problema, ¿de acuerdo? Ya. Espero que por acá haya. A ver. No quiera, no hay, creo. Vamos a buscar en otro material. Ya. ¿Dónde estás? Que no te veo. Están salados, ¿no? No hay. No creo, ¿no? Eso de salados no hay, no existe, no hay. Algunos de repente, ¿no? Paran salados. Ya. Esto está interesante. A ver, que sea 7 y 11. A ver, 7, ¿cuánto debo arrojar para sacar 7? La probabilidad. 6. 7 dice 6, dice. ¿Qué más? Y 11. Estos no necesitas hacerlo con la tabla. O sea, esto no se necesita. Ya, si quieres perder tiempo, es problema tuyo. Ya, repito y cuajo. Mira. Yo quiero obtener un 7 o un 11. 7 sería 6, 1, 1, 6, 5, 2, 2, 5, 4, 3, 3, 4. Hay 6 opciones. La palabra U o O es suma. Y que sume 11, 6, 5 y 5, 6. Y hay 2. ¿Qué se hace? Se suma. 6 más 2, 8. De 6 al cuadrado. Simplifico, 2 novenos. La respuesta sería la E. E de enano. Ahora, si ve en la tabla, esta fila de acá, la diagonal, es 7, 7, 7, 7, 7, 7. Hay 6. 11, 11, hay 2. Entonces, 6 más 2, 8, 36 años. ¿Ve? O sea, cuando te viene 7, 11, 8, puedes hacerlo mentalmente. Pero cuando no puedes hacer mentalmente, ahorita te voy a mostrar. ¿Ya está? ¿Copiamos? Copiamos. Ya está ya, profe. Ya está, ¿no? Está ya, profe. Ya está. Sí. Continuamos, chicos, pero mándale unas dos chicos. Ya. Ahora, por ejemplo, cuando no hay forma. Mira esta forma. Por ejemplo, esto. ¿Qué dice? Qué bonito problema, me gusta ese problema. A ver. ¿Qué dice? Al lanzar dos dados, ¿cuál es la probabilidad que el resultado del primero sea mayor que el segundo? Ah, ya, mira. Acá tienes que hacer la ordenada, uno con dos, uno con uno, uno con dos, uno con dos, uno, tres, cuatro con cinco. ¿Qué sigue? 2, 1, 2, 3, hasta 6. 3, 1, 3, 4, 3, 6. 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 6. 5, 1, 5, 6. Y 6, 1, 1, 6, 6. O sea, tú tienes que hacer la tabla. Acaba el 1 y acaba el 1. Entonces, 1 y 1, 1. Acá iría el número 1, ¿no? Con 2. Entonces, ahora dice, ¿cuál es la probabilidad de que el resultado del primer dado sea mayor que el segundo?
O sea, el 2 mayor gana 1. 3 le gana 2. 4 le gana. Todo lo que está arriba es lo que le gana. Por abajo no, están empates al medio. Y acá están sus menores, ¿no? Si es 2, su menor. Todo menor están acá. El 6 es mayor, pues su menor es 1. Y a mí me pide que el primero sea mayor. El 3 le gana al 1, sí. El 4 le gana al 2, sí. El 5 le gana al 2, sí. 6 le gana al 3, sí. ¿Ve? Entonces, todos estos yo selecciono. Esto ya no se puede hacer mentalmente. ¿Por qué? Porque muchos pueden escaparse de tu imaginación. Al cambio, cuando tú le capturas, ahí sí. Ahí sí. No siempre va a ser suma. En este caso es el primer orden tiene que ser mayor que el segundo orden. ¿Cuántos habría? 15 de 6 al cuadrado. Como 6 al cuadrado es 36, saco tercia, saldría 5 doceavos. ¿Ve? Vamos a mostrar a ver otro más cuando no es posible mentalmente. Cuando caballero tienes que crear tu tablita. Ya les dije, ¿no? Los múltiplos de 3, ¿cómo haría? A ver, piensa. Múltiplos de 3, cuando lanzo 2 dados. Ya te dan lanzar el reto, ¿ah? Múltiplos de 3. ¿Ya? ¿Qué pasó? Ya. ¿Quién me dice múltiplos de 3? Ya. Nadie habla, ¿qué pasó? Al lanzar 2 dados, ¿cuál es la probabilidad de sacar un múltiplo de 3? Ya está. Múltiplo. Un tercio, profe. Un tercio, disculpe. Vamos a ver qué dice. ¿Qué dice ahí? Ahí está. A ver. Suma, va sumando. Sale 1 más 1 es 2, 3, 4, 5, 6. Porque acá no te piden coordenadas, acá sí te pide sumar. Porque dice la suma. Múltiplo de 3. Acá le falta uno. Múltiplo de 3 al sumar los dados. Al sumar los dados. Ya está. Es 2. ¿Se acuerdan? ¿Qué saldría? 3. Pero recién lo aumenta sumar, profe. Estamos sumando ya de frente, suma. 2 más 1, ¿cuánto es? 3. 3, por eso ya de frente. 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ve? Y así vamos a hacer hasta el 6. Profe, toma tiempo, sí. 3. 3 más 1, 9, ¿no? Hasta 9, creo. Ya. Eso, aunque te duela, tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque la anterior, como era pequeño, no se podía hacer. 10 eran fáciles, 8 era fácil. Pero hay datos que necesitas elaborar así con ordenadas. En este caso, sin ordenadas. 4, 5, 6, 7, 8. Gracias. Yeah.
hasta 10, ¿no? 10, cuita. 10. Les dije, chicos, si te pide ordenada, ya, hacerlo ordenada. Si te pide la suma, hacer la suma. Sí, bien, ya desarrolla, ya. Desarrolla y bien acá. El examen. 1, 2, 3, 4, 5. No, no, el examen así te presenta. Solamente esto no me está mandando. Ya, falta un hito. Paciencia. Estas son explicaciones. Una vez que yo ya he hecho la teoría, ya te he dado las normas, ya que te venga cualquier que anormal, resistes, aguantas. Pero si no te muestro eso, ¿qué vas a decir? El profe me está engañando. Ya, súmalo. ¿Y aquí es múltiplo de 3? Wow, van a ser varios, ¿verdad? El 3, el mismo 6, ¿quién es múltiplo de 3? Gustavo, ¿qué quiere Gustavo? 9, y 12, ¿ve? Por eso les decía, mentalmente no se puede hacer, porque te demorarías un montón. Por eso necesitas la propiedad. ¿Cuál es la probabilidad? Hay 2 dados. 6 al cuadrado. ¿Cuánto hay cantidad? Cuenta. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 36 avos. ¿Qué sale? Un tercio, pues, profe. 12, 36 avos, sale un tercio. Eso es todo. Ahí está. Cerrado, ¿no? No, pero yo tengo que explicar, pues, caballero, ¿no? Caballerito, ¿no? Aunque quiera hacerlo al ojo, no, tengo que explicar. Ya está. Copia bonito. Ya, ese es cuando tienes que hacer el proceso. ¿Listo? ¿Capturaste? Ya, captúrenlo. Hemos empezado, ayer hemos empezado a 6 de la mañana, algunos le invité, no escribieron, y ahí depende de ustedes, ¿no? Ese ya es voluntario, ¿no? Ustedes sean. Entonces, mañana voy a estar 6 de la mañana. ¿De mañana 6, ¿no, profe? 6 de la mañana voy a hacer. ¿Tienes clases? Haces de 6 hasta 7 y media, una hora y media aprovechas. Y si no, te vas de largo con nosotros. Claro, porque ya no queda tiempo. Entonces sean conscientes. O sea, si tendríamos tiempo acá. Ya, repetimos. Tú tienes que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y sumarlo. 2, 3, así sumas. 1 por 1. 2 y 1, 3, 2 y 6, 8. Pero se va consecutivo, 4, 5, 6, 7, 9, 5, 6, 7, 9, 10, 5, 1, 6, 5 y 2, 7, 8, 9, 10, 11, 6 y 1, 7, 6 y 2, 8, 6 y 3, 9, 6 y 4, 10, 6 y 5, 11, 6 y 6, 12, ¿ve? 12, así. ¿Ya no? Ahora sí, vamos por más. Mira, ¿cuántas cositas tienen, ¿no?, su teoría, estos problemitas? A ver, veremos. Por ejemplo, acá otra condición, por ejemplo. Que la suma de los puntos obtenidos sea menor que 7. Menor que 7. En realidad es la suma, ¿no?
Pero acá no me vea, a ver, menor que 7, ¿cuántos habría? Todos estos, todo esto de acá. Todo esto de acá. Ya, pero yo voy a poner la pregunta, espera, 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 espera. Ya. ¿Qué te pide? Ya con esto terminamos con 2, ¿ya? Ya. Vamos a aprovechar su cuadrito anterior. Su cuadrito anterior. Ya, chicos, lúzcanse. ¿Cómo sería? Todos estos números de acá son menores que 7. Esto todos de acá. Todos ellos. Ya, dime, probabilidad 6 al cuadrado. Acá habría 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, 36 avos. ¿Qué saldría? 5 doceavos. Ahí está. Listo, basta, ya, ya con 2 ya basta. Vamos a buscar un dado con 3, ¿ya? Profe, habrá con 5, sí, una vez bien. 36. ¿Cuánto sale? Quinta 3. Este, tercia, ¿no? Tercia 5, tercia 12, 5 doceavos. ¿Cuál es la clave? Este. ¿Ve? Ahora con 3 dados, ¿ya? Copia, copia. Profesor, ¿yo no me voy a mandar capturita? ¿Cómo? ¿Yo no me voy a mandar capturita? Están mandando sus compañeros, ¿eh? A ver, manden, muchachos, un favor. Sus capturas. Tienen que ustedes aprender a capturar, ¿eh? No van a estar con un bastón todo el tiempo ayudado. Ya, ustedes tienen que aprender. Bueno, por esta vez vamos a hacer una excepción, ¿ya? Una excepción. Tienen que aprender. Nunca dejes que otros hagan algo por ti. Y una dama peor todavía. No, no. Si es tomar sus aguas, ustedes se agarran y compren su agüita. Siempre empoderar a las mujeres, ¿cierto? No es alguien que te invite. Ella también puede invitar, ¿cierto? Claro. Lo malo, mi WhatsApp está medio lento. Por eso, si no, la estoy llamando. Se ha quedado paralizado. Que cargue el WhatsApp. Nosotros seguimos. A ver, con 3 dados, ¿habrá? Habrá hoy, a ver. Profe, una pregunta. Dime, yes. Si para hallar los casos favorables de 2 dados es 6 al cuadrado, para hallar todos los casos de 3 dados, o sea, sería 6 al cubo, ¿no? Sí. 6 al cubo sería. 6 al cubito. Gracias, profe. A ver, lanzo 3 dados que su suma sea 6. Ah, ese es una bonaza. Porque mis apuntes no estoy encontrando. A ver, piensa, piensa, piensa. Piensa, cerebrito, piensa. Ahí me puede decir, lanzo 3 dados y que su suma sea 6.
¿Nada? ¿Qué pasó? Parece que no hay. ¿Qué van a hacer, profe? Tres dados que su suma sea 6. También estoy buscando el ejemplo. Tres dados que su suma sea 6. Con 2 vamos a ejemplo. Ya. Aunque hay preguntas así medio loquitos. Ya. Acá encontré unos problemas loquitos. Una loca y un loco. ¿Y ya encontraron? Epe, chicos, son tan los monstruos. Los lobos, las lobas. Yo encontré, pero una pregunta con ¿no? Tres dados. Por eso, si ahí ya lanza la pregunta ya. Ya lanza la pregunta. La pregunta es tres dados que sumen 6. Es la pregunta más poderosa que se puede hacer. Ya, y su compañero también ha encontrado uno más. Ahorita, ya, un ratito. Paciencia. Su compañero está calculando. Ya. No hay. Ahí, ahorita te voy a poner unos tres, pero son fáciles, son recontra fáciles. Este no, este está medio bravo. ¿Cuántos dados? 3 dados. Ya les dije, esto ninguna pre lo está haciendo. Solo Yachayhuasi. Con sus teorías, sus ejemplos, con ese ya sobrevivir un examen. Estos son las verdaderas fijas. ¡Bum, bum! Uno. No, ni tu bombón, nada. Todo ejercicio. Ah, bueno. Resuelve el ejercicio, ¿no? Y si está, si está haciendo por teoría, lo dudo. Pongas teoría, profe, entra a su página de bomba, teoría, toditito. Sí, pero teoría explicada como el mío, no, no creo. Es otra cosa. Se va, es una bomba. Así como estoy explicando yo, no creo. Sí, profe. ¿Cuál es la prueba? Yo tengo teoría bastante, pero la teoría no te explica. Yo estoy explicando un dado, dos dados, tres dados. Que su suma sea 6. Y si está haciendo, bien por ti, estás aprendiendo algo más. Ya. A ver, chicos. ¿Quién podría dar 6? 2. Esa es una posibilidad. Podría dar 6. 2, 4. 1, 1, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hay 3 posibilidades. Y esas 3 posibilidades sumas. Porque dan 6. Entonces, acá hay uno solo. No hay más. 1 de 6 al cubo. Aquí. La presencia de este número podría ser 411. Podría ser 141. O sea, habría 3 posibilidades. 3 de 6 al cubo. 6 al cubo. Ya. Acá son los 3. Los 3 son diferentes. Entonces sería 3 factorial. ¿Cuánto es 3 factorial? 6. 6 de 6 al cubo. Como les dije, la teoría es parecida en diferentes instituciones.
pero así pasito por pasito, sería bueno que me envíen a ver una muestra, mi correo, para ver, a ver, porque siempre uno aprende, no, no hay que ser vanidoso, yo también aprendo. Ya está. Ya, ayuda, ayuda, 6 al cubo, ¿cuánto es? ¿216? Sí, ¿no? Sí, profe. ¿Cuánto? 216. Ya, y sácalo, sácalo, sácalo su mitad. 5,108 avos. 5,108 avos. Hecho. Fácil. 108. Como te digo, yo tengo bastante teoría, pero eso no lo mato. ¿Por qué? Porque no viene. Viene uno, dos, de repente. Es lo que viene. Es lo que han venido. Esta avenida. No van a pensar que es una avenida. Esta avenida. Por eso lo recuerdo como si fuera ayer. Es la ventaja un poquito cuando el profesor ha estado en varias escenas de la guerra. ¿Ya? Claro, no somos los máximos, ¿no? Siempre la humildad, ¿cierto? La humildad. Pero confírmanos también. Si están enviando teoría, pasen. A ver, comparar. ¿Ya no? ¿Copiaron? Ahora vamos a hacer otro, cuando viene 5, 4, pero en realidad ya hasta el 3 es el límite. Te puede venir 5, sí, pero te van a pedir tonterías. Te van a pedir, por ejemplo, que sean iguales. Ah, a ver, que yo lance 4 dados y que sean iguales. Al ojo, pero a ver. 4 dados que sean iguales, ¿cómo sería, chicos? A ver. ¿Cuál es la probabilidad de lanzar 4 dados y que sean igual resultado? Entonces tú automáticamente, que sean igual resultado, tú y tú es el 1, o sea que salga 1, 1, 1 en los 4. 2, 2. 2, 2, 2. 3, 3. 4, 4, 4. 5, 5, 5. 6, 6, 6. ¿Ve? Entonces, ¿cuántos habría? 6 posibilidades. Entonces sería 6 de 6 a la cuarta. ¿Ve? 6 a la cuarta. Así nomás, o sea, preguntas así medio tontitas. Rápido, pero para hacer ya este naipes. Cesta 1 sobre 6 al 1 sobre 6 al 216, ¿no? 1 sobre 216. Ve, dao, así nomás viene. 216. ¿Por qué? Porque ya pues, son 6, 3, 4 dados, o sea. Así, ¿ve? Ya, captura con todo eso. A ver, otras preguntas medio tontitas, vamos a hacer. Que pueden venir, pero nos puede sorprender, porque la matemática está eso, ¿no? La aventura, ¿no? La aventura. Ya hoy me pasa, ¿sabes? No me estén hablando, nomás floreando, ¿eh? Por ahí hay una pirateada, me pasa un material. Ya. ¿De bon, profe? De cualquiera. Material es material. Yo no soy racista. Aún sea básico, sea avanzado, se aprenda. ¿Ya no, porro? En los libros. Habla, habla. Ya, hoy día, como sí, te digo. Los libros. Disculpen, ¿eh? Le da tiempo al esposo hoy día. ¡Hala! Está bien, profe, está bien, está bien. Sí. Como debe ser, como debe ser. Sí. Necesito. Sacrificar mi tiempo. Ya, está a mí que llevarlo. Ser un niñero, ¿no? Ser niñero. Pero bueno, también la familia queda el tiempo, ¿no? Porque no podemos dejar de lado también. Ellos han venido. Ellos ahora están ahorita en su mamá, ¿no? Su mamá. Ahí paran.
Mi suegro falleció y bueno, están acompañando a la mamita, pero yo acá solito haciendo mis aventuras. Ah, no nada negativo. Uy, 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 patito de... Profesor, entonces, ¿pero cuándo? Mañana. 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 Voy a hacer 6 clases hasta las 11 más o menos. Ya, profesor, voy a confiar en usted. No, 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 no es que confíe, sino... No. ¿Cuánto más pedimos, No hay más. Hay 2 libros para... Lo que me dé de mis libros. 2 libros nomás para entregar y 2 exámenes. 5 me debes a mí. Ya. 2 libros. Profe, los exámenes. A mí me debe mi examen. Es mañana. Profe, te pido el WhatsApp para el examen, no me respondes. Todas las preguntas estamos haciendo. Y tampoco me respondes. Todas las preguntas estamos haciendo, no sé qué hora usted no entra, no es otra cosa. Ya. No es mi respuesta. Hasta le envío todavía a la persona que envía la pregunta, le envío la clave. ¿Dónde va? Ahí son testigos sus compañeros que han estado conmigo de las 6 de la mañana, ¿sí o no, chicos? No, profe, yo le pedí los exámenes y hasta ahora no me manda. Yo también le pedí los libros y nada, profe. Yo dije hoy día, pero hoy día como... Sí, no vale, profe. Ni responde al WhatsApp, profe. Estaba esperando en mi casa. Nadie. Estaba esperando después del 8. Mañana tengo 4 pedidos. 8 de marzo. Mañana entrego y hasta. A ver, otro. Si lanzan 3 dados, ¿cuál es la probabilidad de que los resultados de cada dado sea impar? Aso, madre, bonita. Tú pones 6, 6, 6, 6, ¿sí o no? ¿Cuántos son impares? Solamente van a lanzar impar, pero 3 dados. El 1, el 3 y el 5. Hay 3 tomar. Y en cada uno va a ser 3, 3, 3. Tercia, un medio, un octavo. Mira, ve cómo te viene cuando viene con 3. ¿Eh? Te estoy mostrando. Con 3. Ya. Escribe por el chat, a ver, por el chat en privado, escríbeme de una vez tu nombre para apuntarlo, porque mañana yo quiero ya entregarlo, yo no quiero hasta que me reclamen nada. Ya por el chat, mándame. Soy José. Pedí 5 libros y ya. Pero... Entonces, José, busco en el chat qué has pedido y te traigo mañana. Mañana a las 11 le empiezo el reparto, ¿ya? Reparto, sea librito, sea, ¿ya? Ya, Francesca. Francesca, área 2, ¿no? Mañana voy a entrar a su clase a las 6, profesor. ¿Ya te iba a entregar el libro o algo o nada todavía? No, nada, yo le mandé mi dirección, pero no me respondió, pues, y ahora estoy en otro lugar. No, hoy día recién pedí, pues, hoy día, por eso hoy día estoy apuntando tu nombre. ¡Ay! La primera que debe entregarse a ti, ¿eh? Listo. Ya, profesor, ¿De los demás, profe? Ay, es que no. Está hablando bien claro, tú escribe ahí. Lo escuché. Exámenes, pones y yo ya me estoy apuntando acá. Pero, por ejemplo, voy a apuntar ya primer pedido, Francesquita. Ahorita busco el correo de ella y busco su dirección y todo, lo apunto listo. ¿Qué ha pedido? Ella ha pedido todos los libros del área 2, entonces ya le voy a llevar mañana. Ya, seguimos. Otro feíto. Ahí está, a ver. Hoy día iba a repartir, pero mi esposa me dice. El otro día me ha hecho taxi, me dice, llévame a tal parte. Quiero comprar. Bonito que dice tiene de 3. A ver, habla, hijo. Habla, Chuche. Ya, el último. No pidas más. ¿Puede retroceder? Ya, ahorita vi. Un ratito.
¿Cuál es la probabilidad de lanzar 5 dados? 5 dados. La misma cosa, nomás te pregunta ya, porque es ya, pues, o sea, son preguntas que difícilmente ya se puede hacer más tranca. ¿Por qué? Porque te va a pedir impar. Siempre te va a pedir par o impar. O primo. ¿Ya? Entonces, que salga primo en la primera, sea 3. 3, 3, 3, 3, 3. Puede ir 5 dados. Tercio, 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 tercio. Un medio, 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 medio. Un 32 dados. Ya, captura, captura, bonito. Y ahora sí, naipes. Naipes, naipes, naipes. Ya. Naipes. Naipes, naipes. Algunos son habladores nomás. Piden, ah, oh, yo también, dice. Lisette. Lisette, el tuyo es. Entrega, prof. Lisette, solo examen, ¿no, hija? De 8 lucas, modalidades. Profe. Sí, profesor. Profe, profe. Para mí el examen, profe. Escribe, escribe. Profe. Responde, no, profe, ya lo he escrito ya. O el chat. Profe, voy a ver rebajita. San Pedro. Rebaja, profe. Voy a entregar 10 libros y después te voy a decir. Pero a mí me sale 52 solo. No puedo dar 50. Pero ya, ¿quién escribe tu nombre? ¿Cómo, cómo? Escribes tu nombre, tu dirección para traer esta. Sí, profesor, autografiado, por favor. Oh, sí. Ya. Chequeamos ahora otro problemita. Vamos por la otra, sí. La otra. No debamos acordarnos, ¿no? Pero ustedes me hacen pecar. Ahí está. Listo. Profe, disculpa, sobre los exámenes. Son copias nomás, copias de los exámenes pasados, nomás. Está 8 solcitos. ¿Cómo cuántos exámenes, profe? Desde el 2002, hijo, hacia adelante. Ya. Profe, no cobra delivery, ¿no? ¿O sí? No. Si tú quieres pagar, no hay problema. Acepto, no hay problema. Ahora, de los días que estamos, haciendo clases en las mañanas también, es tu voluntad. Porque poner un precio ya no, ya. Estamos trabajando. Ya. Ve acá. Un naipe, un mazo, el mazo, ¿sí? No lo han visto todavía. El mazo tiene 52 cartas. El mazo tiene 52 cartas. Iba a traerle más temprano, pero voy a hacer clase a las 6 de la mañana. O no quieren, depende de ustedes, si no me pongo a hacer delivery. Ya. Como el mazo se está avanzando bastante, ¿eh? En las mañanitas, en la tarde también pensé, ayer hice de 4 hasta 8, hasta 7 y media, ¿no? Hoy iba a ser también, pero estaba haciendo esto del material. El mazo, 52 cartas. Hay 13 corazones, 13 diamantes, 3. Y es JQK. Ya, JQK. Esos son los rojos. JQK. Ya, los negros. Hay negros también, ¿eh? Negros. Pongo el celular, está pasando Chucky, JQK. JQK. Chucky. Diez JQK. Ya está. Chicos, ¿qué pasaría si te pido as? No dice as, me lo as, dice as. Este es as.
¿Cuántos as hay? Cuatro. ¿Cuántas reinas y reyes? ¿Cuántas reinas? ¿Ya? ¿Alguien puede decirme o no? ¿A qué se conoce reina en las cartas? ¿Qué pasó? Nadie contesta. Habla, reinas y reyes. ¿A qué se llamaría? ¿Nadie? Bueno, escribiríamos. A la Q y a la K. Claro, Q y K. Reina y rey. Y el rey. A J, ¿cómo se llamará? Desconozco, no sé su nombre. No tiene, claro. Y si tiene, no es conocido. Dime de chiquito, dime de chiquito. Y ahí está. Reina y reyes. ¿Ya? Eso debes conocer. Copia. Zoom. Profe. 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 Si hay su internet, Manolo. Creo que se fue el profe. Murió el profe. F en el chat.